Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío al profeta. Be
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Adán recibió su novia en el Edén, mientras ella oía de Adán la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Adán recibió su novia en el Edén, mientras ella oía de Adán la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente, ahora en ella había dos simientes. Cambió de nombre y fue llamada Eva. Y el postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Su Cristo recibió su nombre en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios.
ella tenía el nombre de Jesucristo. Recibió su novia en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de pero al oír la mentira del anticristo, en ella había la vida falsa y la verdadera, cambió de nombre y fue llamada a Éfeso. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo el séptimo sello es el mismo logro Adán recibió su novia en el Edén, mientras ella oía dada la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Adán recibió su novia en el Edén, mientras ella oía de Adán la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente, ahora en ella había dos simientes. De nombre y fue llamada Eva. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: glorificado eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: le glorificado eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Jesucristo recibió su novia en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de Jesucristo. Recibió su novia en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira del anticristo,
En ella había la vis falsa y la verdadera. Cambió de nombre y fue llamada Éfeso. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de Él. Bajo el séptimo sello es el mismo logro con la novia gentil. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de Él. Bajo el séptimo sello es el mismo logro con la novia gentil, con la novia de la mesa.
Sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías. Su valentía, salá del valiente y el rico.
las águilas están mudando y para llegar a transformación. La fiesta de los tabernáculos goza la besando en su sabiduría y en su valentía sale el valiente invertido en su riqueza.
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Y en esta tarde vamos a continuar con este glorioso compañerismo que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones, y queremos que se haga la voluntad de Dios, y para eso vamos a dar gracias a través de una oración. Muchas gracias, Señor Dios eterno, Creador de los cielos y de la tierra. Tú mismo, cuando estabas allí en la eternidad, llamado el Elohim, el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre amado, tú desde allí empezaste este programa, Padre, te desplegaste hacia abajo y formaste primero el mundo invisible. En ese mundo invisible tú formaste, Señor, casas celestes como teofanía, espíritus, ángeles, para que cada uno de ellos funcionen o cumplan para qué fueron creados, oh Padre amado. Entonces los ángeles vinieron con la predisposición o la orden o cumplir la misión de adorar al ser que los creó. Entonces ellos han puesto el nombre de Dios, siendo el Dios de un objeto de adoración. Y desde allí, oh Padre amado, tú te desplegaste hacia abajo y formaste el mundo visible. Y desde allí ha empezado, Padre amado, el cuenteo del tiempo, donde hemos entrado en este espacio llamado tiempo. Y a través de estos 6,000 años, oh Padre, tú has actuado a través de los profetas, como dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces en este último tiempo, tú hablaste, Señor, un misterio en el mensaje de la hora para nuestro tiempo, como dice Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anuncia su siervo los profetas. Oh Padre amado, una vez que en estos 2,000 últimos años tú enviaste la última unción de águilas, águilas en la cena deben estar presentes, oh Padre, porque tú enviaste, así como me enviaste mensajes, también enviaste la unción, oh Padre. El primer astronauta siendo nuestro profeta gentil, entonces vendrán los próximos astronautas espirituales, oh Padre, y esos serán los águilas. Y en esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, queremos cumplir la misión que tú has dejado en la Biblia. Apocalipsis 10:8, entrando en la cena, es nuestra realidad, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre amado, qué comisión que tú nos has dado. Y por eso estamos muy agradecidos, y el privilegio, por el privilegio que tú nos das, Señor, de conocer y tener este glorioso compañerismo, que a través de este compañerismo nosotros podemos aprender, entender y también cumplir la misión que tú nos encargaste. Oh Padre amado, entonces en esta tarde permítanos, Señor, entrar rápidamente en la escena de tu palabra para poder continuar lecturando y compartiendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Te lo pedimos, Señor, que nos abra la sabiduría y entendimiento en esta última hora que nos queda, Señor, donde ya no hay más tiempo, Padre, que tengas misericordia de cada uno de vosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. Nos habíamos quedado en los párrafos 168, nos corresponde al 169, pero vamos a repetir el 68 para formar el cuadro. Y un verso anterior dice, ustedes dicen, no hay espacio. Párrafo 168, cuando el mar haya desaparecido, lo habrá, porque muy cerca de 4/5 de ella está en agua. ¿Es correcto eso? La explosión seca el mar, hace explotar la tierra. ¡Oh, hermanos! Recuerden, 1,500 millas cuadradas. ¡Qué ciudad! Pero recuerden, el mar ha desaparecido. Y la anchura y la altura son la misma.
Eso la haría de 1500 millas en esta dirección, 1500 millas en aquella dirección, 1500 millas, la longitud por la anchura, por la altura, 1500 millas. Piénsenlo. Oro transparente. Y la ciudad tenía un muro alrededor de ella. Párrafo 169. Ahora, eso no necesariamente significa por ser iguales. Dice, y los muros y los cimientos eran iguales. Eso no necesariamente significa que es un cubo o un cuadrado. Hay otra medida geográfica, que las dimensiones son las mismas. Eso es una pirámide cuadrada, establecida en cuatro, y los muros eran iguales. 170. Permítanme dibujarlo. El hermano Branham dibuja ilustraciones en el pizarrón. Ven, longitud, anchura, altura. Vamos a entrar en algo con toda seguridad. Ven, fíjense, las dimensiones de este ángulo son exactamente las mismas, todas ellas. La longitud por la altura. Hay otra medida, la pirámide, que lo prueba. Esto siendo de esta manera, respondería exactamente a la señal de Enoch en Egipto. La pirámide lo haría Enoch antes de la destrucción antediluviana, cuando la justificación estaba entrando. Él produjo una señal, y en esta pirámide hay siete escalones yendo a la cámara del rey. Observen en el séptimo escalón. Si ustedes han estudiado alguna vez las dimensiones de la pirámide, ¿qué sale para llevar al que viene para introducir al rey? Observen de quién es la estación que está allí, y ustedes verán el día en el que están viviendo en la pirámide. Párrafo 171. Ahora, Dios hizo tres Biblias. Ahora, hay una enseñanza de la pirámide que son tonterías, pero hay una pirámide genuina. Ven, fíjense. Ahora, Dios, la primera Biblia, Él hizo tres. Todo tiene que ser en tríes. Jesús viene tres veces. Viene una vez a redimir a su novia, la siguiente vez para llevarse a su novia, la siguiente vez con su novia. Ven, amén. Párrafo 172. Ahora fíjense cuán hermoso. Ven, y en esta pirámide había siete escalones y luego la cámara del rey. Y nosotros estamos en la séptima edad de la iglesia, antes de que el rey tome su trono. Y recuerden, la pirámide nunca tuvo una piedra de corona sobre ella. La primera Biblia de Dios estaba en los cielos, el zodiaco. Comienza y continúa por cada edad. Lo primero, al principio del zodiaco, es una virgen. Así es como él vino, primero. La última figura en el zodiaco es Leo, el león. La segunda venida. Un poco antes de eso hay unos peces cruzados, lo cual es la edad de cáncer en la que estamos viviendo ahora. Hubo una pirámide después de eso, Enoch, lo cual testificó exactamente. No tendríamos tiempo para entrar en ello, pero algún día, con la ayuda de Dios, les mostraré exactamente, muestra la dimensión de la hora en la que estamos viviendo. Ven, fíjense. Pero ahora esta medida geográfica que tenemos, cuyas dimensiones son las mismas, no necesariamente significa que tiene que ser un cubo. Fíjense, esto respondería a la señal de Egipto o de Enoch en Egipto. Párrafo 174. En el tiempo de la purificación de la tierra por medio de su bautismo de fuego, habrá volcánica, tal como esta tierra explotando. Y empujará hacia arriba un monte parecido a una pirámide. Ven, suficiente espacio para hacerlo. Toda esta cosa será cambiada. Toda la superficie será cambiada. ¿Lo captaron? Empujará hacia arriba un monte parecido a una pirámide. Esto estaría exactamente con la palabra si lo hace. Perdón, sí, si lo hace. Lo cual lo hará. Ahora fíjense, porque en Isaías 65, 25, donde acabamos de leer, él dijo: No afligirán o harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.
¡Oh! ¡Todo mi santo monte! Recuerden, siempre es un monte. Si los muros estuvieran rectos de arriba abajo, la ciudad solo pudiera ser vista desde afuera o desde adentro. El trono solo puede ser visto desde adentro. Pero fíjense que solo sería visto desde adentro. Pero ahora vemos la promesa de Isaías 4:5. Simplemente leámoslo. Párrafo 176. ¿Tienen prisa? La congregación dice no. No, no tengan prisa. Ahora, nosotros estamos en una cosa particular ahora. Es demasiado un tiempo que ustedes deben entender aquí. ¿Por qué? Quiero aclarar esto. Y luego cuando regresemos a ella de nuevo, yo les mostraré a ustedes entonces dónde estamos, hablando al respecto. ¿Qué? En nuestro siguiente estudio sobre esto, en otra ocasión. Párrafo 177. ¡Oh, alabado sea el Señor Jesús! Observen aquí cómo las palabras no pueden fallar. Ahora miren aquí, en Isaías. Lo tengo escrito aquí. Si lo puede encontrar de nuevo, un momento. Isaías 4:5. Ahora escuchen, él está hablando de la venida del Señor. ¿Cómo las mujeres serían tan inmorales? O él dijo, siete mujeres. Escuchen, simplemente leámoslo. Miren aquí. Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítanos llevar tu nombre, quita nuestro aprobio. Ese es el tiempo del fin. Donde estamos viviendo ahora, casamiento, divorcio y prostitución y lo que sea. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, el fruto de la tierra para grandeza y honra. Los sobrevivientes de Israel, ¿cómo sobrevivieron ustedes a toda esa condenación? Ven, y acontecerá que el que quedare en Sion y el que es un remanente en Jerusalén será, veamos, en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, ven, en la cual el Señor lave las inmundicias de la hija de Sion. Recuerden, esa siempre es la novia, ven. Y purifique la sangre de Jerusalén. Ese es el remanente de los judíos, más la novia, ven. Y en medio de ella con espíritu de juicio. Fuego. Ese siempre es del juicio de Dios. Cuando Él emite su juicio final, los llama, los justifica y los trae a redención. Entonces su juicio cae sobre ustedes y el Espíritu Santo y fuego limpia el pecado. Entonces ustedes son suyos. Lo mismo hace Él con la tierra. Cuando Él la limpia con fuego y con espíritu de devastación. Ahora miren, escuchen, ¿están listos? Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de su convocación, nube de oscuridad de día y de noche resplandor de fuego, porque sobre toda gloria habrá un dosel. El hermano Branham ilustra en el pizarrón. Párrafo 178. El Señor, en aquel día, sobre la cumbre de ella, creará un fuego de luz que arda sobre el día. Y sigue adelante y dice, será un albergue, un descanso, un refugio. Fíjense, haciendo exactamente lo que habla la Biblia, exactamente. Los muros eran rectos de arriba abajo. Ustedes no podrían verla. Tiene que inclinarse. Todo mi santo monte. Él creará esta luz sobre este monte y será como un dosel. Oh, nosotros cantamos ese canto. O esa ciudad en el monte de Sion, como un peregrino. Sin embargo, aún así la amo. Ahora, y a través de esas edades, cuando yo llegue a esa ciudad en el cerro, ven, 179, fíjense, el monte Sinaí fue donde Dios descendió en la cumbre de él, cuando él le habló a Israel en una columna de fuego. Él descendió en la cumbre de un monte, el monte Sinaí. En el monte de la transfiguración, cuando él declaró, este es mi hijo amado, a él oíd,
Él descendió en una columna de luz y un resplandor brillante sobre la cumbre del monte, delante de Pedro, Jacobo y Juan. Y allí Él fue representado con ambos, Moisés y Elías, los trasladados y los muertos resucitados. ¡Oh, gloria! Párrafo 180, por último. La nueva ciudad y la nueva tierra, la nueva creación, la ciudad en el cerro, con el trono en la cumbre de Él. El hermano Branham dibuja ilustraciones en el pizarrón en los siguientes párrafos inmediatos. El trono aquí arriba en la cumbre y los moradores por todas partes de arriba abajo en este monte. Y el muro que está alrededor de esto tenía 12 cimientos. Y cada uno de ellos tenía la piedra del pectoral que estaba en Aarón, el cual representaba las 12 tribus de Israel. Y en las puertas, ellos tenían 4 puertas colocadas exactamente como el templo en el desierto, como estaba la tienda en el desierto. Fíjense, cada una tenía a los apóstoles, 3 en cada lado, 12 apóstoles cada, y tenía 144 codos de alto. 144 codos es exactamente 216 pies, 65 metros con 84 centímetros, siendo cada una de esas grandes piedras casi 20 pies, casi 6 metros y 10 centímetros de alto, el pectoral en esa puerta, constituyendo ese muro que estaba alrededor de la ciudad. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 181 al 190. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Párrafo 181. Ahora, ella, la ciudad, no descansa en la parte de arriba del muro, porque una ciudad 1500 millas no podría hacer eso. Es el muro aquí por el que uno entra, como las puertas de la antigua Jerusalén. Uno entraba a través del muro a eso, y cada una de estas tenía los 12 cimientos, y cada una tenía la esmeralda y las diferentes piedras, las cuales representaban las 12 tribus de Israel. Y los apóstoles, cada uno, sobre esa puerta grande de perla sólida, estaba un nombre de un apóstol. Y no dijo Jesús, vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Quién se sienta a la puerta para juzgar cuando ellos entran a la ciudad? Oh, hermanos, allí lo tienen, los reyes de la tierra entrando a la ciudad. Comparecen ante el juez apostólico, como prometió Jesús. Oh, hermanos, en este trono, en la cumbre de ella, a 1500 millas de altura, todo el mundo verá a la luz del mundo. Jesús, sentado en el trono, en la cumbre del mundo, en la cumbre de la iglesia, en la cumbre del monte de Sion, el cual es de 1500 millas, la mitad del tamaño de los Estados Unidos, y se levanta totalmente hasta arriba, al grado que uno puede verlo a él por todo el mundo, a 1500 millas de altura. Y por todas partes, de arriba abajo, aquí estarán los redimidos. Allí estarán las casas de oro puro. Habrá avenidas y parques y jardines. Y el río de la vida viniendo
saliendo del trono y corriendo a través de pequeños abismos y sobre las terrazas. Y el árbol de la vida estará floreciente en cada patio y dará sus frutos 12 veces al año, un fruto cambiado cada mes. Y los reyes de la tierra entrarán en ella y traerán su honor. Y las hojas son para la sanidad de las naciones. Cuando los reyes están viviendo en paz allá afuera, cuando ellos salgan, ellos cortarán un árbol, una hoja así, como la paloma volvió, que la ira de Dios había sido calmada y trajo la hoja de acebo al arca. Así que cuando el rey se va, al traer su gloria a la cámara de la novia aquí en la ciudad, le extenderá una hoja a su rey vecino. Y estamos en paz para siempre jamás. Amén. Sanidad de las naciones. Todo está resuelto. En un tiempo peleamos por la sangre el uno del otro, hermano. Y nosotros hemos amado y gritado y disparado y quemado niños y todo. Pero ahora hay paz, la sanidad. No sanidad de enfermedades. Todo ha sido hecho. Sanidad de las naciones. Amén. Una ciudad con el trono en la cumbre. Apocalipsis 21:23. Y no necesitan luz, porque el Cordero y el Señor Dios es su lumbrera. ¿Ven? El Señor Dios es esa columna de fuego que siguió a los hijos de Israel a través del desierto. Y Él ha ascendido al trono en la de ese reino perfecto, cuando el tiempo, el reino que Jesús va a entregarle al Padre para que Dios sea todo y en todos. Jesús se sienta sobre su trono aquí como nuestro José. Y el rey es esa luz que estará en la cumbre del monte de Sion, y su santa luz inundará toda la ciudad. Aleluya. 1,500 millas de altura y 1,500 millas cuadradas, con los paraísos de Dios construidos por toda esa ciudad, calles, avenidas. Lean su Apocalipsis 21, vean si no es correcto. ¿Ven? No tienen necesidad de luz allí, porque el Cordero es la lumbrera. Y en el trono pueden ser vistos sentado a 1,500 millas. No sube en línea recta hacia arriba así. Se inclina como la pirámide. Si fuera la mitad de la distancia, entonces eso sería como si subiera hacia arriba así. ¿Ven ustedes? De una ciudad a la otra. Ahora, si se fijan, desde un lado de la ciudad al otro. 186. Yo podría insertar una cosita aquí si quieren que lo haga. ¿Notaron el pequeño grupito aquí? Es más o menos esa parte, una circunferencia que ella cubre. Piensen, desde Georgia, California, a Saskatchewan, desde Kansas, hasta los límites rocosos de la costa de Maine. Eso es lo que está reunido. Eso es más o menos lo que está representando aquí, como 1,500 millas cuadradas. Ellos vienen del este y del oeste. Ellos vienen de tierras lejanas a festejar con nuestro rey, a cenar. ¿El qué? No solo de pan vivirá el hombre, de pan de palabra, a cenar como huéspedes suyos. ¡Cuán benditos estos peregrinos son! En el mundo, tengo que decir, nunca he visto gente como ellos. Contemplando su santa faz, radiante con luz divina. Participantes benditos de su gracia, como gemas en su corona brillarán. Jesús pronto vendrá. Nuestras penas entonces cesarán. ¿Qué si nuestro Señor en este momento viniera? No falta mucho tiempo. Todo está perfectamente, geográficamente. Sodoma,
los mensajeros, todo está exactamente en su lugar, ¿ven? ¿Qué significa eso? Solo piensen, viniendo a este pequeño tabernáculo, 1500 millas cuadradas desde la misma dimensión. ¿Por qué es que Dios pensó así y le importó tanto ese pequeño lugar de Palestina? ¿Ven? Cuando tan solo es un pequeño lugar, pero allí mismo es donde el templo es asentado. Allí es donde la nueva Jerusalén surgirá, allí mismo. Olivos, el monte de los olivos se partirá, parte hacia la derecha y a la izquierda. Seguro, cuando ella empuje hacia arriba desde abajo. No, dicen ellos que está separándose, empujando así. Está empujando hacia arriba. En aquel día, cuando él afirme sus santos pies sobre el monte, fíjense, en su trono, a 1500 millas de altura, 188, recuerden, Satanás trató de tentarlo a él una vez, en la cumbre de un monte, ¿ven? La nueva ciudad tiene 12 cimientos, como lo vimos, 12 patriarcas, 144 codos, siendo el pectoral de Aarón, 12 puertas de perla, el nombre de los 12 discípulos. Jesús está, la piedra principal, en el trono, cuando sus santos lo han coronado a él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y él es la piedra principal. 189. Yo no tengo mi billetera conmigo, pero si ustedes se fijan en su billetera, si tienen un billete de un dólar, tienen el sello de los Estados Unidos, un águila en un extremo, sosteniendo las lanzas, el escudo de armas, por así decirlo, y en el otro extremo tiene la pirámide, con un ojo que todo lo ve en la parte de arriba de ella. ¿Ven? Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Y allí está escrito en latín, y ustedes se darán cuenta que lo dice. Este es el gran sello. No sabían lo que estaban haciendo. Tampoco Caifás sabía que él estaba profetizando. El hermano Branham ilustra en el pizarrón. Allí está el gran sello. Aquí está, ¿ven? La ciudad. No es solo un cubo plano así, ¿ven? Sino que se inclina hacia arriba para que puedan ser vistas. Y sobre este santo monte del Señor, el Señor descenderá sobre la cumbre de su monte. Aquí está Él. Esa es la razón de que la piedra de corona no fue puesta por Enoch. ¿Ven? Esa es la razón de que la piedra de corona tiene que venir ahora. Y el monte será empujado hacia arriba. Y será el monte del Señor. 190. Y aquí adentro morarán los redimidos. Estas avenidas y grandes autopistas, por así decirlo, parques y el río de la vida, se dirigirá, correrá a través de ella. Y cada casa será hecha de oro transparente. Y las calles serán hechas de oro. Y los árboles de vida estarán allí. Y darán 12 clases de fruto. Y los reyes y los hombres de honor de la tierra traerán su honor y gloria por las puertas. Y las puertas no serán cerradas de noche, porque no hay noche allí. En esa ciudad donde el Cordero es la luz, en esa ciudad donde no llega la noche, tengo una mansión allá que está libre de afanes y preocupaciones. Yo voy a donde ese Cordero es la luz. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga, lectura. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado El futuro hogar de del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 2 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Janet, Dios le bendiga, párrafo 191 al 200. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuando con el mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, predicado el 640802, párrafo 191. ¿No ven,
¿No ven que los pueblos, las ciudades, las casas, las moradas están hablando de eso ahora mismo? Todas estas cosas naturales son una sombra. Tomen una sombra de lejos, como mi mano, antes de que pueda hablar un positivo o un negativo. Tiene que haber un positivo. Y ven ustedes, esa sombra parece como que tengo una docena de dedos. Pero entonces, cuando uno se pone a acercarlas, se enfoca en una y entonces la sombra se desvanece en la mano. Y esas y esos o es muchas veces la gente piensa que hay tres o cuatro dioses. Ustedes están mirando demasiado atrás en las primeras reformas. Ven, venga acá ahora y se darán cuenta. Enfoquen hasta que haya uno. Eso es exactamente, párrafo 192. Hay una novia, no una docena de denominaciones, sino una novia. Esos son los elegidos de cada de la tierra que han sido predestinados a esto. Lo que pueden reconocer su lugar en el reino. Párrafo 193. En este trono, miren tan alto la nueva ciudad con los cimientos, 12 puertas, Jesús, la piedra principal, los apóstoles, juzgando las 12 tribus. La pirámide de Enoch nos proyecta sombra alguna a ninguna hora del sol. Yo he estado en Egipto, en las pirámides, fijada de tal manera geográficamente y en las dimensiones de esta gran figura geométrica, que no importa dónde está el sol, nunca hay una sombra alrededor de la pirámide. ¿Ven? ¿Ven cómo es? Y nunca habrá noche allí. Él en la cumbre del monte la inunda con su gloria, la luz de su gloria estará allí siempre. No habrá noche allí. Jesús, la piedra principal. 194. Ahora fíjense. Así que los redimidos andarán en luz. Nosotros cantamos ahora. Andaremos en luz. Esa preciosa luz. Hay algo en nosotros clamando. Ha pasado de muerte a vida. Es porque eso está esperando. ¿Ven? Eso es lo que él es, el atributo, lo que sentimos verdaderamente. Esto es, ¿están listos? Esta es la ciudad de Abraham. Estaban esperando, ¿ven? Siendo un profeta, él sabía que esa ciudad estaba en alguna parte. La Biblia así lo dice. Y él dejó la ciudad en la que vivía. Y él fue allá. Miren, ¿a dónde fue? Exactamente donde va a estar. ¿Ven? Él estaba esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. ¿Ven? Siendo un profeta, 195. Jesús se fue a preparar con las manos divinas una ciudad divina, un arquitecto divino para un pueblo comprado divinamente, para un pueblo predestinado. Él se fue a preparar. Abraham está esperándola. Y él profesó que era un peregrino, un extranjero, porque él esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Ese profeta sabía que estaba en alguna parte. Juan la vio descendiendo, pero Abraham pensó que había de estar en la tierra en ese momento, porque él se encontró con Melquisedec, el rey de ella, y le dio a él un diezmo, el cual no tenía padre o madre, él no tenía principio de vida o fin de vida. Abraham se encontró con él y ellos tomaron la comunión exactamente en el sitio literal donde la ciudad era levantada.
el santo monte del Señor, donde los redimidos van a vivir. Oh, hermanos, ese tiempo simplemente no se detiene. No, no estamos en el tiempo. Después de un tiempo nos iremos a la eternidad. Aleluya. 196. Oh, santo monte, habrá calles de oro, transportes, avenidas, y casas y parques. Si ustedes quieren leer esto, Apocalipsis 21 y 18, el árbol de la vida estará allí. 12 diferentes clases de fruto, uno cada mes se dará en él. La gente que coma estos frutos cambiarán su dieta cada mes. Eso es solo para los vencedores. ¿Saben eso? No es para las denominaciones. Ustedes dicen eso en serio, hermano Branja. Vayamos a Apocalipsis 2, solo un momento, y encontrémoslo, Apocalipsis 2:7. Averigüemos ahora si realmente es la verdad o no. Apocalipsis 2:7 dice así: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, ahora recuerden, él no le está hablando a los judíos ahora. Esta es la iglesia, los gentiles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. 197. Solo vencedores que vencen a la bestia ven su marca. Eso es catolicismo, protestantismo, denominacionalismo, que vence a las bestias, su marca, la letra de su nombre. Él tendrá derecho al árbol de la vida, a entrar por las puertas donde nada inmundo puede entrar alguna vez. ¿Ven? Piénselo ahora, un momento, mientras vamos un poquito más adelante, el árbol de la vida será solo para los vencedores. Amén. Las hojas serán para la sanidad de las naciones, es decir, los reyes que viven allí adentro, trayendo su honor. Cuando traen su honor y lo ponen delante del trono de Dios, así como el exterior, las once tribus trajeron cada una de ellas un diezmo al Leví. ¿Ven? Cuando ellos traen su honor a la de la vencida tierra, en eso ellos cogerán del árbol de la vida, desprenderán una hoja de acebo o una hoja del árbol de la vida, y ellos saldrán juntos. Ya no hay guerra, todo está en paz. Las hojas son un memorial por la sanidad de la nación. Aleluya. 198. El mismo árbol, no como Adán, él había un árbol de la vida en el huerto del Edén, del que él pudiera haber comido si no hubiera caído. Ese árbol de la vida le recordaba a él todo el tiempo que su nueva juventud estaba constantemente continuando. ¿Ven? Lo mismo harán las naciones. Las hojas serán para la sanidad de las naciones. Fíjense, no la enfermedad. Ustedes tendrían los mismos derechos que tuvo Adán, como la paloma con la hoja de acebo. Todo es cada rey tomando una hoja. 199. Fíjense, el río de la vida, quizás muchas pequeñas corrientes formándolo ahora en esta tierra. Voy a terminar en unos cuantos minutos. En esta tierra, simplemente voy a parar. Eso es cuando... ¿Cuántas notas más tengo? Como 30 páginas ahora. Sí, miren, en esta vida yo nunca he visto nada tan mitigante como el estar en las montañas y encontrar, como prediqué sobre eso la otra noche, esa corriente borboteando su recurso que da vida. Uno estaría cansado y sediento, caería junto a un buen arroyo muy abajo, a donde los gérmenes no pueden ir, muy abajo,
centenares de pies en la tierra. Está borboteando agua pura, genuina y que da vida. Nosotros apreciamos eso. Eso es pequeño. Ahora, la tierra tiene muchos arroyos con agua refrescante. Cuando uno está sediento y moribundo, si uno toma un buen trago frío de eso, lo ayudará a uno a vivir. Aleluya. Párrafo 200 para terminar. Pero miren, ¿de dónde viene este? Del tronco. Allí es donde obtienen los recursos que dan vida. Viene de abajo, del tronco, de Dios, donde Dios se sienta. Todo ello, todo lo de esta tierra, esta tierra en lo que vivimos ahora, cada uno, ya sea que sea cristiano, pagano, tiene templos. ¿Han pensado alguna vez en eso? Iglesias, todas ellas. Pero estas no tienen ninguno. La Biblia dice, y no había templo allí, pero el Señor Dios y el Cordero es el templo de ella. Aleluya. El Cordero es la lumbrera, el Cordero es el templo, el Cordero es el trono, el Cordero es la vida, Él es el templo. ¿Ven? Todos estos templos tienen un objeto que ellos están adorando, pero en esta ciudad Él es el objeto, Él está con su pueblo, su espíritu luz inunda la ciudad pirámide. Aleluya. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Janet, Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos, Dios le bendiga, hermana, párrafos 201 al 210. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos y gloriosos mensajes. Párrafo 201. Del futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Párrafo 201. Como Pedro y Juan, arriba de la cumbre del monte, la luz cubrió la cumbre del monte y una voz habló, dijo: este es mi hijo amado. Párrafo 202. En Apocalipsis 21, 3 y 4, el tabernáculo de Dios con los hombres, Dios se ha tabernaculizado en el hombre al redimirlo por medio de estos tres procesos. Ahora, Dios va a redimir la tierra y tabernaculizarse en la tierra con sus súbditos de la tierra, a los cuales Él sacó de la tierra y por medio del pecado cayó. Pero él tenía que dejar que continuara, pero ahora él envió a Jesús para redimir esa tierra caída, de la cual formamos parte. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Así lo dijo Jesús. Él dijo: yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Ven? ¿Por qué? Ustedes forman parte de la tierra. Párrafo 203. Si se fijan, yo hice un pequeño chiste acerca de mi esposa, diciéndome que yo perdí mi cabello. Yo le dije a ella que no había perdido ni uno de ellos. Ella dijo: ¿dónde están? Yo dije: ¿dónde estaban antes de que los tuvieran? Donde sea que estaban, una sustancia, donde quiera que esté, están esperándome. Ven, eso es correcto. Yo iré a ellos un día. Párrafo 204, tremendo. Este cuerpo viejo arrugándose y cayéndose y reduciéndose en los hombros y con dolores en las rodillas y ronco en la garganta, eso está bien. Ustedes pueden sepultarlo en el mar, pero la trompeta me despertará. Sí, señor, vamos a cambiar uno de estos días. Yo formo parte de este mundo que he redimido. Ustedes están en el mundo, pero nada del cosmos. Ustedes están en un orden diferente, un orden redimido.
párrafo 205. Fíjese, el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Fíjese, las primeras cosas pasaron. Esta cosa pasó. Esto quiere decir que el cielo ha descendido a residir con el hombre. ¿Ven? El cielo y la tierra están abrazados. Exactamente cuando la paloma vino sobre parte de la tierra, la cual era Jesús. Él era el polvo de la tierra. El hombre, Dios, viniendo desde ese pequeño germen de vida por medio del poder creativo y esa sangre que estaba en esa, la vida que estaba en esa sangre, ascendió de nuevo a Dios, pero la sangre goteó sobre la tierra para reclamarla. El hermano Branham toca el púlpito varias veces, párrafo 206, debido a la sangre que fue traída de la célula germen de Caín. ¿Ven? Ahora, él regresa con el poder creativo exactamente como lo hizo con Adán, creando a Adán. Aquí está el segundo Adán, y a través del rompimiento de esa célula allí, donde pecado, Caín, rompió esa célula de sangre sobre el justo. ¿Ven? Ahora, esta célula de sangre, porque él mató a Abel, pero Abel nació de sexo, pero este no nació de sexo, era la creación de Dios, el principio de ella, y redimió la tierra y todo el calcio, potasa, petróleo, luz cósmica, de lo cual uno está hecho, es redimido. Ni un cabello será dañado, y yo lo resucitaré en el día postrero. Párrafo 207. Entonces, ¿qué? Dios desciende a residir en la tierra, lo cual él es parte de ella, su propio cuerpo. Él lo resucitó para nuestra justificación, y somos justificados al creer eso y al aceptar eso. Fíjese en el tipo, Jesús llega a ser, en el tipo, Jesús llega a ser hombre, Dios, o predestinado a tomar su lugar para redimirlo, para hacer todas estas cosas posibles. Fíjese, afuera de sus hermosos muros de esta ciudad, párrafo 208. Ahora, captaron la ciudad. Ven, es un monte santo. El hermano Branham ilustra en el pizarrón: nada aflijará o hará mal en todo mi santo monte, dice Jehová. La ciudad no es un cubo, es un monte. Y el ancho por la anchura, por la altura, son iguales. Ven, 1500 millas en esta dirección, 1500 millas en esta dirección, 1500 millas por todo alrededor y 1500 millas en altura. Así que simplemente es un gran monte, como la pirámide, y la ciudad está sobre el monte. Gloria, allí lo tienen, allí están los paraísos de Dios, la luz del mundo, ese reino perfecto, no el séptimo día, el eterno, ¿ven? No el milenio, la tierra nueva, ¿ven? Párrafo 209. Mientras está pasando a través del milenio, está pasando por su proceso santificador, pero todavía debe ser quemado, ¿ven? Lo cual la sangre redimió a la gente. Ello muestra este memorial en que está, el precio está pagado, esos mil años, pero luego tiene que ser limpiado por medio de fuego, así como ustedes lo fueron, sus delegados de esta ciudad, la delegación. Así que ustedes mueren, o si viven, ¿qué más da? Si él viene hoy, o él viene en 100 años, o en 1000 años, yo solo descansaré hasta que venga mi cambio. Párrafo 210. Así que, ancianos y ancianas, no estén desanimados. El hermano Branham ilustra en el pizarrón: si ustedes son una representación aquí arriba, en este atributo de Dios, este Dios, si ustedes lo tienen, si ustedes están representados aquí, ustedes no pueden, ustedes están en el eterno. Si ustedes han cruzado de este séptimo día al octavo,
entraron al Eterno por el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes están incluidos en este. Ahora, si ustedes solo están confirmados en esa semana, en esa sensación, o saltando de arriba abajo, o yo hago esto, yo guardo mi séptimo día, yo no como carne, y cosas así, eso va a perecer de todas maneras, ¿ven? Pero este es el Eterno, ¿ven? Este es el Eterno, la fiesta después de la fiesta de los tabernáculos, ¿ven? La fiesta de los tabernáculos será la última fiesta, la séptima fiesta. Nosotros estamos adorando ahora bajo la fiesta de los tabernáculos, la séptima edad de la iglesia. Párrafo 211, hermano. Dios los bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje, El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 2 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 211 dice, en el milenio estaremos bajo la fiesta de los tabernáculos, de nuevo, en el séptimo día. Pero luego, después del séptimo día, tenemos una santa convocación. Regresamos a lo eterno. ¿Cómo? Por el Eterno que vino y nos redimió y nos llevó de regreso, permitiéndonos reconocer que nosotros formábamos parte de esto. Ahora, ¿cómo saben ustedes que forman parte? Debido a que la palabra de la hora, la promesa del día, que es una restauración de regreso al primer día, al primero. Y Él restaurará los corazones de los hijos de regreso a los padres, trayendo una restauración de nuevo del genuino pentecostal, no sensaciones. Y manifestará la luz del atardecer, el mismo Hijo. En inglés las palabras sol e hijo se escriben casi igual y se pronuncian igual. Que se mostró en la luz de la mañana, como fue prometido para el día. ¡Amén y amén! ¿Dónde estamos, amigos? ¿Dónde estamos? Solo esperando ahora para hacernos a un lado, para que Apocalipsis 11 pueda ser dado para a conocer a los judíos. Eso es correcto, el rapto viniendo. 212. Observen, afuera de las puertas de los muros, extendidos a través de la nueva tierra, las naciones morarán en paz eterna. Ahora, ¿qué? Los reyes de honor traerán su gloria a ella. Ningún pecado puede estar allí. Ya no entrarán mujeres con cabello cortado a esa ciudad. Yo les garantizaré eso. Ya no se usarán pantalones cortos. No se fumarán cigarrillos. Fornicarios, rameras o mentirosos, idólatras, sean lo que fueran, no entrarán en esa ciudad. No, todo habrá terminado. El pecado habrá desaparecido. Nada que profane su santidad entrará allí. Eso es lo que él dijo. Todo ha pasado para siempre. Miren, afuera en sus campos y alrededor de sus puertas, el oso será manso, el lobo será dócil, y el león se acostará con el cordero, y la fiera del campo guiará. Guiada será por un niño. Cambiado seré de la criatura que soy. 213. Con esta muerte trabajando en mi cuerpo mortal, la vejez entrando, yo seré cambiado. ¿Han oído ustedes el canto? El oso será manso, el lobo será dócil. Él nos saltará y se levantará y tratará de matarlo a uno. Él caminará con uno por los senderos. ¿Quién va a heredarlo? Los redimidos. ¿Quién será? Fíjense, solamente puedo enseñar mis tipos. Fíjense. Hermano Lee, 214. ¿Quién salió a la nueva tierra con Noé el profeta? Aquellos que entraron con él en el arca. ¿Es correcto eso? Esos son los que salieron a ella. Ven, aquellos que entraron con Noé por su mensaje fueron los que salieron sobre la nueva tierra después de su bautismo en agua. Los que entran con Jesús ahora, ¿cómo entra uno en él? Por un solo espíritu, y él es la palabra. Uno llega a ser parte de él. ¿Qué parte de él es uno?
la palabra que vive de esta hora, reconociendo, uno va a salir con él en el milenio. Entonces es cuando uno va a salir, fíjense, no una nueva generación, un trasplante. Ustedes dicen, oh hermano Branham, oh, fíjense, si Dios pudo levantar a Elías y llevárselo arriba hace 2500 años para transportarlo a la tierra de nuevo, perdón, para trasplantarlo a la tierra de nuevo, para ser un profeta para los judíos, ¿cuántos más puede él hacer con la novia? Una novia, amén. 216. Después de que Noé salió del arca, fíjense qué se le dijo a Noé después de que salió del diluvio. Exactamente como fue con Adán antes. Después de que él salió en la nueva tierra, dijo: multiplicaos y llenad la tierra. Después de la inundación, fíjense, debía ser fructífero, llenar la tierra, como Adán en el principio. Ahora ustedes pueden ver exactamente aquí. Ahora escuchen muy atentamente, amén. Párrafo 217. Adán debía de multiplicarse y llenar la tierra. ¿Es correcto eso? Noé debía, después de que la nueva, el mundo fue destruido, debía de multiplicarse y llenar la tierra. ¿Lo captan? Ahora, ¿no pueden ver lo que la simiente de la serpiente es? ¿Qué llenó la tierra? ¿Lo captan? Muy bien. ¿Ven ustedes ahora cómo Satanás llegó a Eva? Por eso la muerte ha reinado sobre la tierra desde entonces. Y cielos, tierra, bestias, atmósfera, todo está maldecido por Dios a causa de ello. Esa es la maldición, porque Satanás llegó a esto primero. Jesús vino para redimirlo de regreso al Padre, para hacer esto. Él llegó a formar parte de ello, como acabo de respaldarlo, repasarlo. Y de eso, y de ese mismísimo polvo, la parte que Jesús mismo era, siendo redimido a través de él, todos los atributos de Dios son redimidos en la tierra. Amén. Párrafo 218. Él era la palabra hablada. Nosotros que somos redimidos somos parte de él. Entonces, si tan solo uno puede reconocer, ven, los fariseos afirmaban que ellos eran, pero ustedes ven mi primera ilustración, ellos solo eran eso por medio de lo intelectual. Ellos no podían reconocer la palabra cuando fue manifestada delante de ellos. Ellos dijeron, este hombre es un espíritu malo. Ahora, hoy en día, somos llamados falsos profetas, somos llamados toda cosa sucia que pudiéramos ser llamados por gente religiosa, ven, por grandes y talentosos hombres, ven, ellos simplemente no entienden, ven. Para 219. Su bautismo en agua no fue suficiente para limpiarla, tampoco lo es el de ellos. Santificación de la sangre la trajo de regreso, la reclamó, pero el bautismo del fuego la limpió, como lo hizo con su novia, como justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Párrafo 220, por último. Nunca prometió levantar una nueva raza, como he dicho, pero él prometió redimir a la caída a aquellos que eran los predestinados, lo heredan como él lo ha prometido. Y Él es el Dios incambiable. Sabemos eso. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 221 al 230. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. El futuro hogar del novio celestial
y la novia terrenal. Párrafo 221. Recuerden, Dios tomó a Elías después del rapto y lo trasladó, lo trasplantó otra vez entre la gente para tomar el puesto como profeta entre su gente. Muy pronto él hará eso y lo ha mantenido vivo estos 2500 años. Él ha de aparecer de nuevo. Amén. 222. Piense otra vez. Él resucitó a Moisés de los muertos. ¿Dónde está su sepultura? ¿Puede alguien encontrarla? Lean el libro de Judas. ¿Ven? Satanás, el ángel disputando con el arcángel. Satanás dijo, no se atrevió. El Señor te reprenda. Disputando por el cuerpo de Moisés. Y aquí Pedro, Jacobo y Juan estaban parados allí viéndolo a él en el monte de la transfiguración, allí mismo en la tierra donde el monte va a ser levantado para morar en él, ¿ven? Y él vino a redimirlo. 223, ¿ven? Allí estaba la iglesia raptada entonces, representada. Allí estaban aquellos que están dormidos, representados. ¿Dónde? El hermano Branham dibuja ilustraciones en la pizarra en los siguientes párrafos inmediatos. En la ciudad, arriba, en la cumbre del monte, ¿ven? Estaban Pedro, Jacobo y Juan viendo tres como testigos. Estaban Elías, Moisés y Jesús como testigos celestiales, ¿ven? Y estaba Moisés, el muerto, había sido resucitado. Estaba Elías, el rapto, todavía estaba vivo. Y ambos estaban representados en este monte santo. Y Jesús, el Redentor, cuando Dios sobre él así lo cubrió, dijo, este es mi hijo amado. Recuerden, Jesús dijo, como un día antes de eso, él dijo, de cierto os digo, que algunos de los que están aquí ahora no verán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios establecido en poder. ¿Qué era? Los muertos resucitados y los santos raptados juntos, arrebatados juntos para encontrarse con él en el aire, con Dios cubriéndolo a él. Y Jesús parado allí en esta sombra diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El orden del nuevo reino. Oh, hermano, hermana, la muerte no lo cambia a uno. La muerte solo cambia el lugar de morada de uno, ¿ven? Recuerden, Samuel, cuando él estaba muerto y había estado sepultado por 2 años, él estaba en el paraíso. Y la bruja de Endor lo llamó. Y Saúl lo reconoció, y ella lo reconoció también, y se postró sobre su rostro. Él no había cambiado en lo absoluto. Él todavía era el mismo Samuel, después de haber estado muerto 2 años. Y él todavía era un profeta. Él dijo, mañana caerás en batalla, tu hijo contigo, y para esta hora, mañana en la noche, estaréis conmigo. Y eso es exactamente lo que sucedió. ¿Ven? Y cuando Moisés regresa y Elías durante Apocalipsis 11, ellos todavía serán profetas. ¡Aleluya! El hermano Branham aplaude 3 veces. Y más allá en la tierra, la ciudad donde el Cordero es la lumbrera, lo reconoceré a usted, hermano Matt Kinney. Yo los reconoceré a ustedes, mi gente, mis joyas en la corona. Cuando ellos vengan del este y del oeste a la ciudad, cuando 1500 millas cuadradas, ella estará allí y la ciudad construida en cuadro. Cuando ustedes estén allí en el Monte Santo, donde Dios está sobre el monte y Jesús sobre el trono, y la trompeta dorada suene cuando José sale,
para caminar a través del paraíso y los hijos de Dios se postren sobre sus rodillas y lo adoren a Él, sabiendo que ellos fueron redimidos. ¿Ven? Amén, aleluya. Algunas veces me pongo nostálgico por el cielo. Y la gloria que allá veré yo, qué gozo será ese cuando a mi Salvador vea yo. En esa hermosa ciudad de oro, me dirijo a esa hermosa ciudad que el Señor ha preparado. Isaías dijo en Isaías 9:6, y su paz y lo dilatado suyo no tendrán límite. En Isaías 9:7, el uso de dilatado se refiere a lo aumentado de su imperio. El principado será sobre sus hombros. Se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno. Y el principado sobre sus hombros y lo dilatado suyo y su paz no tendrán límite. Aún los animales están allí, oh hermanos. El oso será manso y el lobo será dócil y el león se acostará junto al cordero y la bestia del campo guiada será por un niño, pero yo voy a ser cambiado. Yo seré cambiado de esta criatura que soy cuando ese día venga, porque yo voy a esa ciudad. Yo me dirijo a esa hermosa ciudad. Yo siento el poder redentor en todo mi corazón ahora. Si esto no es así, entonces he malgastado mi vida. Le he enseñado a otras cosas engañosas. Pero cuando miro y veo que la promesa que él hizo de este día y la veo vindicada, y miro a esta congregación de 1,500 millas cuadradas sentada aquí, una elegida que ha sido llamada de denominaciones y razas y credos y cosas, reunidos juntos. A medida que veo a la palabra vindicándose, ella misma, yo sé, más allá de toda sombra de duda, las joyas de mi corona brillarán más que cualquier cosa en el mundo. En aquel día, 229, vendrá un tiempo. Gente, nosotros no nos estamos reuniendo aquí en vano. Solo estamos esperando ese tiempo. Es muy, muy tarde, pero Jesús aún está muy, muy cerca. Y su gloria es maravillosa. Se llamará su nombre Consejero. Esa ciudad, ¿pueden verla? Allí es donde la novia y el novio se establecerán y nunca más. 230. Ahora, si ustedes creen que es maravilloso cuando manejamos centenares de millas para sentarnos aquí y alimentarnos con su palabra, lo cual esto solo es una sombra, ¿qué será cuando vivamos en la ciudad con él? Cuando yo viva como vecino en la casa de al lado de ustedes, y cuando comamos de esos árboles y caminemos en aquellas calles, cuando subamos por esas calles de oro a la fuente, que bebamos de la fuente, que entremos en los paraísos de Dios, con ángeles cerniendo sobre la tierra, cantando los himnos. ¡Oh, qué día será ese! Vale la pena todo. El camino parece escabroso. Algunas veces se pone difícil, pero, oh, será tan poquito cuando yo lo vea a él, tan poquito. ¿Qué van a hacer los nombres malos y cosas que ellos han dicho? ¿Qué va a hacer eso cuando lo vea a él en esa hermosa, hermosa ciudad de Dios? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Janet, por favor, en los párrafos 231 al 240. Continuando con el mensaje El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, predicado el 640802, párrafo 231. Inclinemos nuestros rostros. Me dirijo a esa ciudad hermosa que mi Señor ha preparado para los suyos, donde todos los redimidos de todas las edades cantan. ¡Gloria!
alrededor del trono blanco. Algunas veces me pongo nostálgico por el cielo y sus glorias que allá veré yo. ¿Qué gozo será eso, ese, cuando a mi Salvador vea yo en esa hermosa ciudad de oro, en la isla de Pasmo? Juan la vio. Hermano Branja llora de gozo. Párrafo 232. Amado Jesús, esta esperanza, mi esperanza está edificada en nada menos. Señor, esa es la madre de mi corazón, esa ciudad, el gran rey, Dios. No permitas que ni uno de los que están aquí perezca, por favor. Examinemos nuestras vidas de nuevo hoy, Señor, esperando la venida del Señor, donde todos esos redimidos allá en ese gran Coliseo de Roma, donde esos cristianos fueron comidos por leones. Algún día el polvo se abrirá, no habrá cementerios en las laderas de la gloria, ninguna perilla de puerta tendrá una corona funeral, ninguna lágrima salpicará sobre ella, no, habrán céspedes amontonados, ninguna tormenta la golpeará, todo será glorioso allá. Párrafo 233, ayúdanos, Señor, si hay uno aquí que es llamado a esta cena de las bodas del Cordero, estos mil años de reinado milenial, y para luego entrar en la ciudad después de que la luna de miel haya terminado, el milenio es simplemente la luna de miel. Entonces, ella, la novia, toma a su novio, lleva a su novia al hogar. Es de ella, el novio de ella, la novia de él. Oh, ha ido a preparar una casa desde que él se comprometió. Que seamos fieles a él, quien es la palabra, porque él es la palabra, a pesar de cómo otros tratan de hablarnos insolentemente, de mantenernos lejos de ella. Señor, acércame más, porque algunas veces me pongo nostálgico por el cielo y su gloria que allá veré yo. ¿Qué gozo será ese cuando a mi Salvador vea yo en esa hermosa ciudad de oro? 234. El futuro hogar es el novio y la novia. Él viene a través. A la cena de las bodas van a ser 3 días y medio. Luego regresaremos otra vez en el milenio, en nuestra luna de miel. Y entonces él va a poner la ciudad a plena vista, como el novio llevando a la novia a su sorpresa. ¿Cómo la noviecita se para allí en asombros mientras mira a su futuro hogar? Y por fe, hoy, Señor, lo vemos más allá. Va a estar aquí mismo en esta tierra. Tú lo prometiste. Tu iglesia será completamente redimida uno de estos días. Y luego tu mundo será redimido, el resto de las partículas. Pero primero tú has redimido a tu pueblo, sus cuerpos que fueron compuestos del mundo. 235. Ayúdanos, Dios, si hay uno aquí que no está exactamente seguro de eso, Señor, que ellos lo reciban en este momento, aleluya. Yo sé que ha sido mucho tiempo y caluroso, pero pueblo, no siempre vamos a estar parados aquí, no siempre seré un pastor, asegurémonos. ¿Hay alguna manera, hermano Branja, si llegar a ser parte de la palabra hoy, de hoy? No pueden ser partes de la palabra del día de Moisés. Esa parte ya ha sido completada. Esa era los pies. Estamos en la cabeza ahora. Este es Cristo, no es el tiempo de los brazos. Allá en Lutero. Este es el tiempo de la cabeza. Cristo, la piedra principal,
viene al cuerpo. 2:36. Si ustedes no se sienten exactamente bien al respecto, donde quiera que puedan, levanten su mano solo para que yo pueda ver. Que todos los demás mantengan sus rostros hacia abajo. Dios los bendiga. Digan, recuérdeme en oración, hermano Branja. Yo quiero tanto estar allá. Yo no quiero perdérmelo, hermano Branja. Yo estoy examinándome. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero ore por mí ahora. ¿Lo hará? Dios lo bendiga. Mientras están pensando en ello, ahora simplemente oren. Digan, Dios, está en su corazón. ¿Ven? Si sienten algo jalar, hormigueando en su corazón, eso es lo que es ese atributo tratando de declararse. Me dirijo a esa ciudad hermosa que mi Señor ha preparado para los suyos, donde todos los redimidos de todas las edades cantarán gloria alrededor del trono blanco. Algunas veces me pongo nostálgico por el cielo y las glorias que allá veré yo. ¿Qué gozo será este cuando a mi Salvador vea yo en esa hermosa ciudad de oro? Párrafo 237. Padre Celestial, tomamos ahora, Señor, permite que el gran pastor redentor, el gran pastor, el cual dejó la gloria sabiendo que algunos de los atributos estaban perdidos en esos grandes valles de pecado, donde los lobos y los animales pronto devorarían a esa ovejita. Pero él dejó los corredores de oro, descendió a la tierra y fue hecho uno de nosotros, para que él pudiera declararnos el amor de Dios. Aleluya. Allí él los encontró, algunos de ellos en denominaciones, algunos de ellos en la casa de mala fama, algunos de ellos en las calles ciegos, algunos de ellos en los vallados y en los caminos, pero él redimió a todo aquel para lo cual el Padre lo había ordenado a él para redimirlos. Aleluya. 2:38. Y él nos comisionó para que viviéramos esta parte de la palabra para nuestras edades. Y vemos la gran reforma de Lutero en esa edad, y de Wesley y de Pentecostal. Ahora estamos esperando la piedra principal de la ciudad. Oh Dios, concédenos la edad y la promesa que nos has dado para este día. ¿Cómo esto ha de ser restaurado de nuevo? La luz del atardecer madurará el fruto de ella, y acontecerá que habrá un día que no pueda ser día o noche, que pueda ser llamado, pero al caer la tarde habrá luz. Ese mismo glorioso Hijo de Dios, manifestándose en carne humana, aquí en la tierra, haciendo que la promesa misma viva exactamente, cegado para los ojos de los fariseos y saduceos y herodianos y demás. Y hoy se repite de nuevo, la palabra siendo manifestada así como lo fue, la palabra conociendo los secretos del corazón, exactamente de la manera que fue, como dice la Escritura, la cual no puede ser quebrantada. Ayúdanos, Dios, a darnos cuenta. Ayuda ahora a este que levantaron sus manos, que ellos se ciñan un poquito más apretadamente, que se calcen con el Evangelio de la paz.
Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, creo que se desconectó la hermana. Vamos a continuar con la lectura. Estamos en el párrafo 238 y al finalizar dice que se pongan toda la armadura de Dios, que se encasquen todo el yelmo, que tomen el escudo de la fe, que marchen hacia adelante desde hoy en adelante. Concédelo, Señor. 239. Solo un poco de tiempo seremos llamados. Entonces el rapto vendrá. Solo un grupito pequeño, como Enoch, será llevado arriba. Entonces el resto de la simiente de la mujer que guardan los mandamientos de Dios, judíos, tienen el testimonio de Jesucristo. Gentiles serán cazados como perros y darán su vida por su testimonio. Entonces una gran mañana. Al comienzo del milenio, pues la luna de miel empezará. Y entonces nosotros, los otros muertos, no volvieron a vivir hasta el fin de cumplimiento de años. Luego, al final de los 2000 años, hubo un juicio mostrando que Cam estaba en el arca. Y Cam todavía está allí en el remanente. Los que lo oyeron y lo rechazaron tendrán que ser juzgados. Ahora concédelo, Señor, que no seamos considerados entre ellos, sino que estaremos en el llamado a la cena de las bodas, porque si reconocemos a Jesús entre nosotros hoy, vamos a entrar con Él, saliendo fuera del mundo, entrando a Él. Permítenos, Señor, caminando en Él, en aquella ciudad, salir con Él. 240 por último. Me estoy envejeciendo, Señor. No tengo muchos sermones más que predicar, pero ciertamente estoy confiando en ti. Estoy buscando esa ciudad como mi padre Abraham lo hizo. Hay algo en mí que dice que viene. Estoy tratando en todas partes, Señor, de propagar la luz y llamarlos. No permitas que ni uno solo de estos, Señor, cuán hermosamente hace un rato tú me revelaste de eso, de la circunferencia de más o menos de 1500 millas, solo uno de aquí y de allá están juntos hoy, que se reunieron en un pequeño lugar esperando que esa ciudad aparezca. Profesamos que somos peregrinos y extranjeros, somos unos rechazados, los paganos, el mundo se ríe y se burla, las denominaciones religiosas ridiculizan, pero nosotros no somos movidos por tales cosas. Haznos parte de la palabra. Señor, innovabibles. Acontecerá en los últimos días que seamos nosotros, Señor, que seamos considerados entre ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El hermano Branham hace una pausa. ¿Lo creen? La congregación dice amén. Levantemos nuestras manos así. Me dirijo a esa ciudad hermosa que mi Señor ha preparado para los suyos, donde todos los redimidos de todas las edades cantarán gloria alrededor del trono blanco. Algunas veces me pongo nostálgico por el cielo y glorias que allá veré yo. Oh, qué gozo será ese cuando a mi Salvador vea yo en esa hermosa ciudad de oro. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 241 al 250. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de este grandioso y glorioso mensaje. El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Párrafo 241. Ahora, si hemos de morar en esta ciudad juntos, simplemente desen la mano con alguien. Digan, Dios le bendiga, peregrino. ¿De dónde es usted? De Luisiana, Georgia, Mississippi. Yo soy peregrino también. Yo estoy esperando esa ciudad. Estoy esperando esa ciudad, hermano Neve. Estoy llegando muy allá. Ven, hermano Caps. Estoy esperando esa ciudad. Aún esta noche, el hermano Braham empieza a tararear
no habrá decepciones, y sus glorias que allá veré yo. ¡Qué gozo será ese cuando a mi Salvador vea yo! En esa hermosa ciudad de oro, oh, el oso será manso, y el lobo será dócil, y el león se acostará junto al cordero, oh, sí, y la bestia del guiada será por un niño, y cambiado seré, cambiado de esta criatura que soy, oh, sí, oh, habrá paz en el valle para mí algún día, oh, habrá paz en el valle para mí, correcto, sí, ya no habrá pesar, ni tristeza, ni penas que veré, y habrá paz en el valle para mí. Párrafo 42. Nuestro rey invisible esta mañana será manifestado, y no miraré a Vildaus de 90 años de edad. Ustedes no me mirarán a mí como de 50, pero estaré cambiado ese día, y cuando la bestia del campo guiada será por un niño, pero cambiado seré, cambiado de esta criatura que soy. Párrafo 243. No van a estar contentos. El cabello canoso habrá desaparecido, los hombros encorvados, pero belleza inmortal. Estarán a su semejanza para brillar más que el sol. Oh, maravilloso. Para mí, oh Señor, yo ruego, yo ya no habrá tristeza ni pesar, ni penas que veré, y habrá paz en el valle para mí. Párrafo 244. Para eso estamos aquí. ¿Cuántos de ustedes necesitan fortaleza para la jornada? Dios nos la conceda. ¿Cuántos de ustedes están enfermos en su cuerpo, soldados heridos? Una docena o más. ¿Creen que Él está aquí, el Rey invisible? Cosas visibles, las invisibles, son manifestadas por medio de las visibles. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Solo el cuerpo corporal. Ahora, si este es su espíritu que ha predicado esto a través de mí, Él hará las obras que Él hizo cuando Él estuvo aquí. ¡Oh, qué maravilloso! Me dirijo a la tierra prometida. Hermano, discúlpeme un momentito. Perdón. Llegó. Oh, ¿quién vendrá a ir conmigo? Me dirijo a la tierra prometida. Por todas estas amplias y extendidas llanuras resplandece un día eterno. Allí Dios el Hijo reina para siempre y disipa la noche. Oh, me dirijo a la tierra prometida. Me dirijo a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá a ir e irá conmigo? Me dirijo a la tierra prometida. Párrafo 245. 500 entraron en el río allá. El primer día que el ángel del Señor apareció visible para vindicar, como Él lo hizo en el monte Sinaí, que yo me había encontrado con Él. Yo entré en el río, y centenares cantando ese mismo canto para el bautismo. Aquí viene Él, descendiendo esa misma columna de fuego que ustedes ven allí en la fotografía, descendiendo aquí abajo en el río. Y dijo, como Juan el Bautista fue enviado para precursar su primera venida, este mensaje precursará la segunda venida. Ven, allí lo tienen. Ven, oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Me dirijo a la tierra prometida. Párrafo 246. Esa misma columna de fuego está aquí con nosotros. ¿Están conscientes de eso? Él nos ha hecho a algunos de nosotros para una cosa y a algunos para otra. Si ustedes
sin una sola duda, creen que él está en medio del edificio. Yo creo que él se probará a ustedes. Los satisfaría. Si no llegó a todos, van a ser las dos. Pero si ustedes, es un poquito después de la una. Mejor dicho, si ustedes creen que él descienda sobre nosotros, ¿dónde está nuestra fe? Ven, ustedes tienen que creer eso. Si no lo dudan, ni un poquito va a funcionar. Yo reconozco a la divina presencia del Señor, de Cristo, el cual es la palabra. Y la Biblia dice, la palabra es eficaz que una espada de dos filos y corta hasta los tuétanos del hueso y discierne los pensamientos que están en el corazón, revelando los secretos del corazón. Párrafo 247. Miren, bueno, yo no sabía esas cosas hace años y cuando lo dije, no sabiendo, miren, lo que él ha hecho, él dijo, ahora tú tomarás a la gente de la mano y no pienses nada, solo habla el atributo que se dice, di que es tumor, sea lo que sea. Luego dijo, acontecerá que no tendrás que hacer eso. Ven, discernirá la mismísima cosa que está en ella. Hemos tenido toda clase de imitaciones, sabemos eso, casi para engañar a los elegidos, si fuera posible. Observen, como el resto de las cosas van a con la palabra, entonces ustedes sabrán si está correcto o no. Pero no obstante, Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Cuántos hay? Párrafo 248. ¿Cuántos hay aquí adentro que están enfermos y que saben que no los conozco? Levanta su mano, digan, yo sé que usted no me conoce, o simplemente están, creo, por todas partes. Lo único que tienen que hacer es tan solo creerlo, solo creer, todo es posible, solo creer, todo es posible, solo creer. Párrafo 249. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así también será cuando el Hijo del Hombre será manifestado sobre la tierra en el día postrero. Cuando el Hijo del Hombre será manifestado, se manifestará él mismo en el día postrero. Ahora, no en los primeros días, no en el día de en medio, en el día postrero, ¿ven? Él manifestaría, y ahora estamos en los posteros días. Todo está exactamente, todos los mensajeros exactamente en la misma forma. ¿Qué le sucedió al pequeño remanente que fue llamado fuera con el grupo de Abraham? Uno que vino a estar entre ellos, en carne humana, representado en carne humana, comiendo con ellos, bebiendo con ellos, el mismo alimento que ellos comían, todo. Él estuvo entre ellos, comunicó el mensaje. Luego él dijo, voy a hacer esta gran cosa. Párrafo 250. Y Abraham continuó estudiando. ¿Es esta? He estado esperando una ciudad. Es este rey, el rey. Y él dijo, ¿por qué sucedió? ¿Por qué Dios hará esto? En la tienda detrás de él, Abraham dijo, Señor Dios, Elohim. ¿Por qué? Porque él discernió los pensamientos de Sara. Jesús dijo que se repetirían de nuevo cuando él fuera manifestado en el día postrero. La piedra principal entrando en el cuerpo para redimir a los... Esos son los redimidos, viniendo a llevarse a los suyos. Él está aquí con nosotros. Párrafo 251, hermano. Dios los bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga por la lectura. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 2 de agosto del año 1964. Y para concluir con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 251 al 263. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal.
del año 640802, párrafo 251. Ahora, solo hay como una docena de manos o más que fueron levantadas. Yo creo que Dios puede sanar a cada uno de ustedes. Correcto. Yo creo que lo están. Yo no creo que una persona pudiera realmente estar en un lugar como este sin. En esta clase de tiempo y esta atmósfera sin saber, sin reconocer algo. Quiero que oren. Quiero que tengan lo que está mal con ustedes. Y en su corazón ven y luego empiecen a orar y digan, Señor Jesús, revela esto. Yo te estoy diciendo a ti que está mal en mí. Y ahora tú envía tu espíritu al hermano Branham para cumplir lo que dijo que es la verdad en este mensaje que él habló hoy acerca de ti. Yo sé que será la verdad. Ahora revélamelo, Señor. Háblame. 252. Ahora, está esparcida más o menos aquí alrededor. Así que solo oren y simplemente creen con todo su corazón que Dios lo va a conceder. El hermano Branham hace una pausa. Ahora quiero que me miren y oren, así como Pedro y Juan dijeron, míranos, él quería algo y él estaba a punto de recibirlo. ¿Y ustedes quieren algo? Y creo que están a punto de recibirlo. Él dijo, míranos. Él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te daré. Ahora sanidad, yo no tengo. Eso está todo en Cristo. Pero lo que tengo, un don de Dios les doy. Fe para creerle a Él. Ahora, en el nombre de Jesucristo, cada uno de ustedes sean sanado. Créanlo. Ven, sí, podéis creer. 253. La señora sentada allí, mirándome. Ella estaba llorando hace unos minutos, orando. Ella tiene un problema de la tiroides que lo está molestando. No la conozco. Usted es una desconocida para mí. Eso es verdad, ¿no es así? La hermana dice, eso es correcto. Usted no es de aquí, usted es de Chicago. Señora Alexander, si eso es correcto, mueva su mano. Ahora regrese a Chicago y esté bien. ¿Qué tocó ella? La misma cosa que aquella mujer con el flujo de sangre tocó. El borde de su manto, no el mío. Aquí está una pequeña señora sentada allí entre la multitud. Si la puedo hacer que me entienda, usted que levantó su cabeza de lado. No la conozco, usted es una desconocida para mí. Pero usted está sufriendo con un problema del estómago. Su esposo está sentado junto a usted. Él tiene algo malo con su oído. Su nombre es Texat Casat. Ustedes son desconocidos para mí. Ustedes no son de aquí. Ustedes son de Michigan. Si eso es correcto, mueva su mano. Regresen a Michigan, sanados. Su fe es sana. Si podéis creer, todo es posible. 254. La pequeña señora allí con problemas de la garganta, sentada aquí atrás en el extremo de Georgia, vestida de blanco. Regrese allá a Georgia, sana. Jesucristo la sana. ¿Lo cree? La señora sentada allí, mirándome en el extremo del asiento. Ella tiene problemas de sinusitis. Si ella lo cree, Dios la va a sanar. Señora Brown, crea con todo su corazón. Jesucristo la... Usted es una desconocida para mí, pero él la conoce. Ajá, ¿lo cree? Levante su mano, eso es correcto. Acostada aquí en este catre, dígale que mire hacia allá. Ella ha estado sufriendo continuamente. Si la pudiera sanar, lo haría, señor. Yo no puedo sanar. Ella no es de aquí, viene desde muy lejos. Usted es de Missouri, sus problemas son internos, pero si cree con todo su corazón y no duda, Jesucristo puede sanarla. Usted se puede ir de regreso a Missouri. Sana y dar su testimonio. ¿Lo cree? Entonces acéptelo y tome su catre y váyase a casa. Jesucristo la sana. 255. ¿Creen ustedes? Esa es la identificación de la eterna presencia del Rey. ¿Lo creen ahora con todo su corazón? Ahora, él ciertamente ha hecho un círculo alrededor de por todo este edificio. ¿Creen con todo su corazón? ¿Creen que están en su presencia? Ahora, ¿creen ustedes y aceptan de que son uno de la delegación de este reino? Levanten su mano. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, sanarán. Somos el uno y el otro. Ustedes forman parte de mí. Yo formo parte de ustedes. Todos formamos parte de Cristo.
Ahora juntos pongamos nuestras manos los unos sobre los otros. Aquí mismo la mujer en el catre se ha levantado. Anda alrededor, va de regreso a casa para estar bien. Amén. 256. Ustedes están todos sanados si lo creen. Ahora pongan las manos los unos sobre los otros y ustedes son estas partes de Cristo. Ustedes oren por la persona en la que tienen sus manos puestas de la manera que ustedes quieran. Señor Jesús, nosotros te reconocemos a ti. Tú eres nuestro Rey, tú te identificas entre nosotros. Te damos gracias por esta presencia. Y Señor, tú dijiste, si le dijeres a este monte, muévete, no lo dudéis. Si creéis que será hecho lo que dijiste, o será hecho lo que habéis dicho, o será hecho. Entonces, en obediencia a este mandamiento, en obediencia a la palabra de Dios, lo cual no puede fallar, nosotros como delegados tuyos de 1500 millas cuadradas, como la ciudad, le decimos a Satanás, el diablo, derrotado, tu fin es el ser quemado. Nosotros somos la delegación de la ciudad que es cuadrada, la ciudad donde el cordero es la lumbrera. Nosotros somos el atributo expresado del Dios Todopoderoso, el cual Jesucristo ha redimido por su gracia. Satanás, sal fuera y sal de toda persona enferma que está aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Manos santas que han sido redimidas, porque creen la palabra y son atributos del pensamiento de Dios. Ahora esas manos están el uno sobre el otro. Tú no los puedes retener más tiempo. Sal fuera en el nombre de Jesucristo. Ahora, en el nombre del Señor Jesús, ahora, Él está aquí. Su palabra dice que Él está aquí. La presencia y la fe de ustedes habla acerca de ustedes son uno de la delegación. Aún toda medida geográfica que podemos mostrar, así es. ¿Pueden ustedes reconocer que ustedes son hijas e hijos de Dios redimidos? ¿Reconocen que este es su hogar? Esto es a donde ustedes van. Por eso vienen aquí, por eso es que vienen a Cristo. Ustedes están alimentando su palabra y si ustedes pueden tener un tiempo como este, aquí solo por sus atributos expresados, ¿qué será cuando entremos en su presencia? Oh, será maravilloso. Cada uno de ustedes tiene el derecho de sanar a los enfermos, de poner sus manos sobre los enfermos. Cada uno de ustedes tiene el derecho de bautizar. 258. Si alguien está aquí que no haya sido bautizado en el nombre de Jesucristo, la pila está abierta. Esa es la única manera en que ustedes lo van a lograr. Ajá, eso es correcto. Es obedecer toda palabra. Recuerden, una pequeña fase de la palabra. En el principio causó todo pecado sobre la tierra. Jesús dijo, el que le quitara una palabra a esto o le añadiera una palabra a ella, no entrará. Su nombre es quitado del libro en cuanto él lo hace. Y no hay lugar en la Biblia donde alguien fuera alguna vez bautizado en la iglesia de otra manera más que en el nombre de Jesucristo. Si ustedes no han sido bautizados de esa manera, más vale que lo hagan. Oh, dicen ustedes, no hace ninguna diferencia. La hizo para Eva. Satanás dijo, oh, ciertamente, Dios, tú sabes que Dios, pero él lo hizo. Él así lo dijo. 259. Él le dio a Pedro las llaves del reino y lo que fue atado en Pentecostés está atado para siempre. Esa es la razón de que la novia apareció en una vista anticipada la segunda vez. Tiene que haber una iglesia llamada fuera del día postrero, como lo hubo en el primer día. Exactamente. El árbol ha venido desde sus raíces, subiendo al árbol novia, como lo hizo en aquel tiempo, la obra maestra de Dios de nuevo. Como dije hace dos domingos, para ser llevada a la ciudad. Dios lo bendiga. Yo ahora creo. 260. Satanás está derrotado. Él sabe. Él está en la tierra. Él anda como león rugiente. No falta mucho para que él esté acabado. Él sabe su tiempo. Él anda como león rugiente. Pero recuerden, el príncipe de paz está cerca, el gran divino, el arquitecto de mi ser, el arquitecto que me hizo lo que soy, que los hizo a ustedes lo que son, está aquí. Y el arquitecto, el cual sabe cómo armar el edificio en su lugar correcto, ¿quién sabe mejor el arquitecto? Y él está aquí para probar, él mismo, él está aquí. Ahora, está basado sobre su fe. Crean, solo crean.
Me dirijo a esa hermosa ciudad que mi Señor ha preparado para lo suyo, donde todos los redimidos de todas las edades cantarán gloria alrededor del trono blanco. Algunas veces me pongo nostálgico por el cielo. Cuando esto haya terminado y la gloria que haya veré yo, qué gozo seré ese cuando mi Salvador vea yo en esa hermosa ciudad de oro. 261. Recuerden que la iglesia está esta noche, estarán dando la comunión. Si están aquí en la ciudad aún, les gustaría venir a nosotros. Nos gustaría tenerlos. Es una conmemoración de lo que vamos a comer uno de estos días con él. Yo les amo. No sé cómo expresarlo. Creo que ustedes son la sal de la tierra y yo oigo acerca de su comportamiento afuera entre el mundo. Entonces eso me da más confianza en ustedes. Pero piensen, este grupito, encantadores como lo somos, será disuelto uno de estos días. Soñaremos con esto, pero si da la casualidad que uno de nosotros pasara mejor vida antes de que nos encontremos de nuevo, nosotros vamos, me encontraré con ustedes en la mañana, junto a la ribera resplandeciente, cuando todas las penas hayan pasado. Estaré parado junto al portal, cuando todas las puertas se abran de par en par. Al final del largo y agotador día de la vida, me encontraré con ustedes en la mañana, junto a la ribera resplandeciente. Estoy frecuentemente algo junto al río y con el rapto antiguo amistades reuniré. Los veré a ustedes, entonces los conoceré. Ustedes me reconocerán en la mañana por la sonrisa que yo tenga. Me encontraré con ustedes en la mañana, en la ciudad, ciudad que está construida en cuadro. 262. ¿Lo aman? Hasta que nos encontremos. Ahora, pongámonos de pies. El nombre de Jesús lleve consigo, denos el común. ¿Lo aman a él? La congregación dice, amén. ¿No es él maravilloso? Amén. ¿Creen que esto es verdad? Amén. ¿Se dirigen ustedes en esta dirección por la gracia de Dios? Amén. Hasta que lleguemos allí, el nombre de Jesús lleve consigo. Como escudo contra toda trampa y cuando tentaciones se junten a su alrededor, solo pronuncien ese santo nombre en oración. Eso es todo lo que hay que hacer hasta que los veamos a ustedes de nuevo. Muy bien, el nombre de Jesús lleve consigo, hijo de dolor y aflicción, gozo y consuelo les dará. Llévelo donde quiera que vaya, precioso nombre, oh cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. Precioso nombre, oh cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. 263. Ahora, tuve que omitir en mi mensaje. Algún día, si el Señor quiere, regresaré y tomaré estas avenidas y lo continuaré. ¿Ven? Donde podamos tener más tiempo. Ustedes han estado quejándose de que nos quedamos suficiente tiempo. Lo hemos hecho hoy. Está caluroso, pero ahora que Dios lo bendiga. A mí me gusta ese cantar. Un vecino aquí dijo la otra noche cuando los apagaron el alto parlante de fuera, dijo: disfruté tanto del mensaje, pero ¿por qué apagaron esos hermosos cantos, ve, en la parte de fuera? Así que vecino, si está escuchando esta mañana, creo que tenemos los mejores vecinos que hay en Jeffersonville. Estacionamos nuestro carro delante de sus casas y todo lo demás. Ellos no dicen nada al respecto, nosotros simplemente seguimos adelante. Así que les agradecemos ahora. Oh, cuán maravilloso es él. Dios sea con ustedes ahora. Nombre, oh, cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Hasta que nos encontremos. Clinemos nuestros rostros. El pastor nos despedirá en tan solo unos momentos. Dios esté con ustedes. Nos encontremos a los pies de Jesús en la gran ciudad en el trono. Hasta que nos encontremos. Dios sea con ustedes hasta que nos encontremos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos, hermanas. De esta manera hemos concluido compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal.
Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Es realmente para todos nosotros el privilegio más grande que Dios nos ha dado para conocer estos mensajes y comer de ese alimento espiritual de águilas. Y siguiendo en el orden cronológico de la lectura de los mensajes en esta tarde hermosa, vamos a compartir. El siguiente mensaje se titula Probando su palabra, servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de agosto del año 1964. Iniciamos a mucha honra la lectura. Párrafo 1 dice: permanezcamos de pie e inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, estamos agradecidos contigo en esta mañana por el privilegio de poder entrar en tu presencia, en tu casa, donde tu pueblo se ha reunido en tu nombre. Y todo es tuyo, Señor. Y nosotros nos encomendamos a ti ahora mismo por la expectativa que tenemos en nuestros corazones por un servicio para aquellos que están sin Dios y sin Cristo. Que ellos sean salvos y los enfermos sean sanados y los santos sean bendecidos. Concédelo, Señor. Y luego en el fin inclinaremos nuestros rostros en humildad y te daremos alabanza por todo aquello que harás a través de nosotros en este día, por cuanto es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Ciertamente estoy agradecido por el privilegio de estar aquí hoy nuevamente y por todos ustedes que han viajado de tan lejos para venir por este mensaje, para el servicio de esta mañana. Yo sé que no han venido para verme o escucharme. Ustedes han venido para encontrarse con el Señor Jesús. Y por lo tanto, yo estoy confiando que Él les conceda el deseo de su corazón. Ahora, yo he vuelto, he regresado, habiendo llevado a la familia a Tucson y he vuelto. Estoy cansado y agotado. Y he estado viajando todo el verano, desde enero. Y ahora he regresado para ir a Kentucky esta semana, para ir de cacería con unos amigos y tratar de descansar un poco. Y me pone tan nervioso. Ustedes saben, así que yo, Billy y yo, ambos estamos muy gastados.
Así que oramos que Dios nos ayude en esta semana a descansar. Párrafo 3. Dios mediante, quiero estar aquí nuevamente el domingo próximo, si Dios quiere. Y deseo tener un servicio especial el domingo próximo. Yo quiero hacer algo un poco distinto a lo normal. Ahora, yo digo esto para que la gente que quizás no estén interesados, no tengan que venir. Pero siempre oramos por los enfermos, Dios mediante, cuando la gente viene. Y el domingo próximo quiero darme cuenta de lo que está en cada uno de sus corazones. Yo quiero que ustedes lo escriban hoy. Cuando se vayan, pónganlo sobre el escritorio. El hermano Neville se los dará a Bill y Paul y él a mí. Lo que está en su corazón. Simplemente, digamos, si es una pregunta bíblica, por lo regular así lo hago. Ahora voy a ampliarlo un poco más. Quizás si hubiera algún problema sobre su corazón que usted no puede solucionarlo de ninguna manera. Como que usted tiene, o quizás un problema doméstico. Usted no tiene que firmar su nombre, pero simplemente mi esposo hace tal y tal, y eso me impide. Mi esposa hace tal y tal y hay cierta cosa que sucede en la vida. O algo. Ustedes saben lo que esté sobre su corazón, algo que lo esté molestando. Yo pienso que eso sería bueno. ¿Y ustedes? Y así darnos cuenta. Y quizás usted hace la pregunta y yo quizás se lo conteste a la vez a otra persona. Ven, ellos quizás tengan el mismo problema. Y simplemente lo que esté sobre su corazón, escríbanlo lo más breve posible. Por ejemplo, yo tengo un hijo que parece que anda mal. ¿Qué debo yo hacer? Yo tengo un esposo que no me acompaña a la iglesia. Él se pone muy arrogante conmigo. ¿Qué debo yo hacer? O una esposa de la misma manera. O ustedes saben, la Biblia dice esto en un lugar y esto en otro lugar. Y yo no lo entiendo. Esto, yo quisiera saber qué significa. Y si yo, en el caso de un cristiano, cuando yo estoy trabajando en la oficina y el patrón dice tal y tal cosa, y él me pide que yo vaya con él a una fiesta, y en esta fiesta están tomando, ¿qué debo yo hacer? Bien, simplemente ustedes saben las cosas que están en la mente humana, queremos que ustedes lo hagan. Párrafo 4. Y por lo tanto, luego yo tengo que regresar después de eso a Arizona. Y yo pensé que tendría la oportunidad de ayudarles a entender lo mejor que yo pueda. Desearía recibir aquí en el púlpito lo más que se pueda hoy antes que ustedes se vayan. Simplemente escríbanlo y pónganlo aquí y el hermano Neville o uno de ellos me los entregará a mí. Y esta semana allá en la sierra tendré la oportunidad de estudiarlo y orar por cada uno. Y obtener la respuesta escritural para todo lo que yo pueda para ayudarles. Porque para eso estamos congregados aquí, para ayudarnos el uno al otro. Ven, ustedes me ayudan a mí mientras oran por mí y yo espero que les pueda ayudar a ustedes. Ahora luego, no se olviden, eso será el próximo domingo por la mañana. Párrafo 5 por último. Y ahora, hoy, tenemos algunos visitantes, como es lo normal. ¿Y cuántos han venido y de más de 100 millas pueden levantar la mano? Eso es del 99% de la congregación. Hace algunos domingos yo pregunté, ¿cuántos han venido de tal y tal distancia? O algo así. Y no podía ver ninguna mano de Jeffersonville. Sí, pero el otro día pude entender. Me dijeron, hermano Branham, llegaron todos los visitantes. Y dijeron, simplemente les cedemos nuestro lugar en la iglesia. Así que dijeron que vinieron. Centenares pasaron por aquí, pero no pudieron entrar. Dijeron, porque vimos todos los visitantes. Ven, ahora, eso es muy amable de la gente de aquí, de Jeffersonville. Nosotros estamos muy agradecidos por eso. Jeffersonville y Ney Albany y todos ustedes por aquí, estamos muy agradecidos por eso. ¿Cuántos han venido de 1500, de 1000 millas? ¡Hermano! ¿Cuántos han venido de más de 1000 millas? ¿Pueden levantar las manos? ¡Oh, señor! Eso está muy bien, eso es. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje que hemos iniciado. Recordando también, hemos iniciado ya un nuevo mensaje titulado Probando su Palabra. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 16 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Janet, Dios le bendiga, párrafo 06 al 10. Dios le bendiga, mis amados hermanos, continuando con la lectura de los mensajes Probando su Palabra.
64:08-16, párrafo 6. Hoy, hace una semana, hablé sobre el tema, el futuro hogar de la novia y el novio. Y creo que nos habíamos congregado de 1.500 millas cuadradas. Y sucede que esa era la medida exacta de la ciudad de la cual yo estaba hablando, 1.500 millas cuadradas. Yo he estado gozándome con eso desde entonces, sabiendo que cuando esta vida termine, yo voy a aquella ciudad, mi destino es aquella ciudad y nada más importa. ¿Qué tal si el sol no brilla hoy o si nunca llega el día de mañana? ¿Qué importa eso? Nosotros tenemos un hogar, un lugar de descanso, cansados o no cansados, y aún tenemos ese lugar de descanso. Usted dirá, ¿ese es el sueño de un anciano? No lo es. Es verdad de la Biblia. Párrafo 7. Una noche después de haber hablado aquí, mientras yo salía y estaban intentando llevarme al carro, hubo un hombre que apresuradamente quiso llegar aquí a la plataforma, y este joven dijo, quiero decirle solamente una palabra, Billy, y algunos de los hermanos estaban guiándome hacia el carro. Él dijo, ¿puedo yo decir una cosa, solo una sola palabra? Yo dije, diga, señor. Y él dijo, usted estaba hablando en esta noche, regañando a las mujeres de cómo se visten usando cierta ropa, y dijo, un hombre de la edad suya pensaría eso, pero si usted fuera de mi edad pensaría distinto. Yo dije, ¿cuántos años tiene usted? Él dijo, yo tengo 27 años. Y yo dije, cuando yo tenía 10 y hasta 15 años menos que usted, yo estaba predicando la misma cosa. ¿Ven? Yo dije, mire, hijo, es lo que está en su corazón. Sus ojos miran a través de su corazón. Y él simplemente agachó la cabeza y se despidió. Me supongo que en eso ya no hay más respuesta, ¿ven? Todo depende de lo que está aquí adentro. Y eso es lo que va a salir por aquí y por aquí, ¿ven? ¿Ven? Jesús dijo, si hablas distinto a lo que está aquí, entonces eres un hipócrita. Estoy muy contento, párrafo 8, estoy muy contento en esta mañana de tener un muy precioso amigo mío. En alguna parte de la congregación, el hermano reverendo Edith Bixcall y su esposa e hija, me supongo que supieron entrar al servicio de esta mañana. Edith, ¿está usted aquí? Yo pensé que usted, bueno, quizás él no pudo venir, hermano. Sí, allá ahora, Eddie, ese no es el rincón del amén. Usted está bienvenido para subir aquí a la plataforma con nosotros, los ministros. Si usted desea venir, entonces nosotros hemos estado, párrafo 9, el hermano Eddie estaba conmigo cuando el Señor me dio la visión del oso y del caribú. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de cuando les conté eso? Muy bien, él estaba allí, él era el joven que tenía puesta la camisa de cuadritos, Eddie Bixcall. Y él estaba parado allí. Y les pregunté yo le pregunté si alguno de ellos tenía una camisa con cuadritos. No, nadie la tenía. Yo dije, bueno, quizás tiene que haber una camisa con cuadritos. Va a haber un oso pardo grande de puntas plateadas y alguna clase de animal que mide 42 pulgadas así sobre los cuernos. De esa manera que parecía un venado. Y ustedes saben que yo dije eso aquí como 6 meses antes de que sucediera, como a este tiempo, o quizás más temprano en el año. Luego yo fui invitado por este hombre para ir de cacería. Yo nunca había estado en esa parte del país, allá donde fuimos, y
Y así lo había dicho, pero el camino angosto, eso está allá por la carretera hacia Alaska, donde no hay nada más que bosques y montañas y animales. Y esa noche en la casa rodante, cuando yo le estaba relatando el hermano fiscal, sentado allí, y el hermano Soutonwish, él dijo, pues yo, ¿a dónde vamos? Es terreno de borregos. Dijo, allá no estará. Y yo dije, sí. Y dije, era uno de los hombres de menos estatura que estaba conmigo, que tenía puesta una camisa con cuadritos. Nadie tenía una camisa con cuadritos. El hermano fiscal no tenía una. Ninguno de los demás tenía una tampoco. Párrafo 10. La segunda noche que estuvimos allí, habíamos visto, descubrimos un cordero allá muy alto, más arriba de donde terminan los árboles. Ahora, eso es allá muy alto, ni siquiera crecen, donde ni siquiera crecen los árboles, donde no hay nada más que caribú y los borregos, y habíamos descubierto algunos muy lejos. Y en el camino bajando esa tarde, el hermano Viscal se tropezó y cayó en el agua y se mojó todo. Al día siguiente nos levantamos muy temprano y salimos en busca de los corderos que pensábamos que íbamos a obtener. Y en su llegada allá, y habíamos comido la comida del mediodía y no podíamos hallar los corderos. Y el hermano Viscal acababa de matar un caribú. Entonces yo estaba mirando todo alrededor y subimos más. El hermano Sowensh me dijo a mí, dijo, yo creo que lo que haremos, si usted desea caminar un buen tramo, hermano Branja, cruzaremos esta montaña, bajaremos por ella, por ese valle. Quizás esos corderos se fueron allá, lo cual sería un camino muy largo. Pero allá no se oscurece sino hasta muy tarde, a veces hasta 10 o 11 de la noche. Dios le bendiga, mis amadas hermanas. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Continuamos. Mensaje probando su palabra. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 11 al 15. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos y gloriosos mensajes del año 64. De agosto del año 64. 16. Párrafo 11. Del año 640816, probando su palabra, párrafo 11. Y es una caminata bien larga atravesando esas montañas rocosas, y a mí me gusta caminar. Y allí estábamos parados con el brazo sobre el hombro el uno del otro, y los dos con las barbas ya muy canosas, con el brazo sobre el hombro el uno del otro, llorando y sabiendo. Yo dije, hermano Bud, ojalá que algún día en el milenio yo pueda caminar todas estas montañas. Él dijo, ojalá yo esté con usted, hermano Braja. Y allí estábamos parados, regocijándonos en el Señor, y yo amo tanto las montañas. Y entonces bajamos. Y ese es cuando el hermano Vixcal le disparó al caribú. Y él es un misionero entre los judíos. Y él quería darles este alimento a los indios. Entonces nosotros bajamos, comimos y preparamos el caribú y volvimos. Párrafo 2. Bu y yo íbamos atravesando la montaña cuando de repente miramos hacia un lado y allá a la distancia con mis binoculares yo vi a este animal. Había visto
en un panorama, así como les dije aquí mismo, y el hermano Vizcal allá allí estaba parado allí a mi lado. Entonces yo dije, allí está ese animal, y él miró a través de los binoculares y dijo, es un caribú macho, anciano y gigantesco. Y yo dije, yo nunca los he visto, yo pensé que tenían cuernos más amplios, pero este tenía puntas. Era un tipo bien raro, tal y como yo había visto en la visión. Yo nunca había disparado antes a un caribú. Entonces, bien, dijo él, si el Señor se lo ha dado, él dijo, allí simplemente, párrafo 13, yo dije, ese debe de ser. Lo único que sí me preocupa es aquello de la camisa de cuadritos. Y yo miré alrededor y el hermano Eddie, seguramente su esposa la puso. Ella está aquí con él. Al prepararle la valija, se le había metido. Cuando él se había mojado el día anterior, él se había cambiado de camisa y allí estaba la camisa de cuadritos. Yo dije, esto es. Cuando yo me acerqué para recoger el caribú, él, el hermano Wood, me dijo a mí, ahora hermano Abraham, usted dice que estos cuernos miden 42 pulgadas. Yo dije, eso es exactamente lo que serán. Él dijo, me parece a mí que serán como 92. Yo dije, no, miden 42 pulgadas. Él dijo, ahora, según lo que usted me dijo antes de que nosotros llegamos allá abajo a donde está ese muchacho con la camisa de cuadritos, Eddie, a donde ellos se iban a encontrar con nosotros allá abajo de la montaña, como a 2 millas, dijo, usted va a matar a un oso grande. Yo dije, eso es así, dice el Señor. Él dijo, hermano Abraham, ¿dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? Yo puedo ver todo alrededor por 50 millas. Yo dije, él todavía es Jehová Jiré. El Señor puede proveer, ven, él puede traer ardillas a la existencia. Si él puede traer un cordero a la existencia, si él ha hablado de un oso puede llegar a la existencia. Párrafo 14. Estábamos haciendo el esfuerzo de cargar este caribú tan pesado, el trofeo bajando la montaña, y yo llevaba el rifle por un tiempo, y luego él llevaba el rifle y viceversa. Y cuando llegamos cerca de un glaciar muy grande, pues allí nos sentamos por un tiempo. Estaba haciendo calor. Nos metíamos allí al glaciar de hielo y nos sentamos por un tiempo para refrescar. Él dijo, usted sabe, hermano Abraham, estamos como a una milla de donde está Eddie Blaney, esos dos muchachos, donde están parados. Ese oso debe estar apareciendo. Yo dije, Bud, me parece que usted lo está dudando. Él dijo, hermano Abraham, mi hermano había sufrido por muchos años con la epilepsia. Y usted me dijo en una ocasión, la primera vez que vinimos acá, cuando habíamos ido a otro lugar, usted me dijo exactamente cómo era ese muchacho. Y Eddie estaba montado en otro caballo allí al lado cuando el Señor me dio la visión. Y yo le dije que debería ser con el muchacho y la iglesia cesó. Y ahora él dijo, yo no puedo dudarlo. Párrafo 15. Yo dije, Bud, yo no sé dónde va a venir el oso, pero yo tenía como 50 años, ahora tengo 55, y eso ya hace como 3 años. Yo tenía como 52 o 53 años. Yo dije, nunca he visto que eso falle. Dios me concederá ese oso grande antes de que yo llegue hasta aquellos muchachos. Y ya estábamos casi donde comenzaban los arbolitos de abeto. Un poco más abajo, ya estábamos casi en los árboles, y él se sentó. Él es el que estaba cargando el trofeo entonces, y yo tenía el rifle, y él dijo, ese oso debería estar apareciendo, ¿no le parece a usted? Yo dije, él aparecerá, no se preocupe. Él dijo, desde aquí puedo ver todo un cerro. Yo dije, pero yo estoy mirando la promesa, ven. Él prometió, yo dije, lo que fuera que él, yo dije, Bud, ¿qué es eso que está sentado allí?
Él miró, dijo, es un gran oso pardo de puntas plateadas. Dijo, ese es. Cuando obtuvimos el oso y volvimos, yo recuerdo que en la visión que les conté, yo tenía temor del rifle. Era uno muy pequeño de calibre 270, de cartuchos pequeños, ¿ven? Está grabado en cintas y yo pasé el oso, como a 500 yardas, como a 427 metros. Así como se había dicho, Booth dijo, es preferible que le dispare a ese oso por la espalda. Él dijo, él, ¿ha matado usted uno de estos osos antes? Y yo dije, no. Párrafo 16. Él dijo, oh, ellos amén, no, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje probando su palabra, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 16 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 16 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje, probando su palabra, del año 640816, párrafo 16. Él dijo, oh, ellos no lo conocen lo que es la muerte. Un poco más después yo aprendí eso. Entonces él dijo, ellos no se detienen con el trauma. Dijo, vale más que usted le dispare. Yo dije, de acuerdo a la visión, yo le dispararé al corazón. Él dijo, bueno, si así fue la visión, yo me pararé a su lado. Y yo dije, aquí vamos. Y nos acercamos un poco más. Y cuando yo me levanté, el oso me vio. Eso es lo que él esperaba. Para entonces enfrentarnos. Y yo le disparé al oso. Pareciera como que ni siquiera lo hirió. Aquí venía y antes de que yo pudiera cargar otra bala en el rifle, el oso murió como a 50 yardas de él, como 42 metros. Pat estaba blanco alrededor de la boca. Él dijo, hermano Branham, yo no lo quería encima. Yo dije, ni yo tampoco. Dijo, yo estoy muy contento que la visión dijo que usted lo mató. Él dijo, ahora si aquellos cuernos miden 42 pulgadas, lo diré así como él lo dijo. Dijo, voy a gritar hasta volverme loco. Yo dije, bueno, comience ahora mismo porque así será. 17. Cuando llegamos donde estaba el hermano Eddie, yo le dije al hermano Eddie, amarramos los caballos. Ellos tienen temor al oso. Y yo, hermano, ya habían asfalteado, no les podíamos quitar la piel. Ya era demasiado tarde, teníamos que volver al día siguiente y teníamos los caballos todos amarrados juntos, pero se habían separado como unas 10 veces, corriendo por todos lados. Entonces, cuando bajamos allá, él dijo, fue y trajo la cinta de medir de las alforjas. Dijo, Wayne, yo le dije al hermano Eddie, yo dije, fíjese ahora en esa mano pequeña, Samuel. Yo pensé que quizás sería Billy Paul, una mano pequeña para detener la cinta de medir en el cuerno. Yo dije, fíjese en la mano pequeña. Le llamé la atención al hermano Eddie. Nos paramos un poco atrás. Él lo colocó así, en esta manera, perfectamente 42 pulgadas. ¿Ve? Exactamente. Jesús nunca falla. Esa palabra jamás fallará por cuanto procede de Dios. 18. Acabo de ver aquí entre nosotros al hermano y la hermana Jackson de Sudáfrica. Me supongo que ya han sido presentados y ha sido así en esta mañana, hermano Jackson. Póngase de pie, usted y el hermano Jackson. Quiero que los vean, mi hermano, Eddie. Aquí está un compañero de cacería de allá de Sudáfrica, también, allá lejos. El Señor les bendiga, hermano Jackson y hermano Jackson. Estamos tan contentos de tenerlos aquí con nosotros y todos los ministros que están en el edificio, levanten la mano. Todos los que están en el ministerio. Bueno, eso está muy bien, muy bien. El Señor les bendiga. Estamos muy contentos de tenerlos y de todos aquí. Voy a tener una línea de oración en unos momentos, así que yo no, ojalá que pudiera invitar a todos a que vinieran aquí y que predicaran por mí. Estamos tan contentos de tenerlos, a cada uno de ustedes. 19. Cuando pienso en su lealtad,
y atravesando la nación sacra para escucharme hablar del hermano, hablar del hermoso Señor Jesús, la confianza que ustedes tienen que Él escucha mis oraciones. Hace unos momentos estaba hablando con, en una entrevista privada con cierto miembro de esta iglesia. No hace ni 45 minutos, una madre con el corazón quebrantado. Y en el momento que yo comencé a decirle algo a la mujer, no sé si ella desearía que yo mencionara quién es ella o no. De repente apareció esa misma luz que ustedes ven en ese cuadro. Todo se resolvió. Ella se fue contenta. Estamos tan contentos hoy, día en esta edad tan cambiante en que vivimos, donde uno ya casi no puede tener confianza en nada. Nosotros tenemos un reino inconmovible. No se puede mover. El inconmovible. No la piedra de Gibraltar, pero nuestra fe puede descansar solemnemente en la roca de los de las edades en Cristo Jesús, la roca inconmovible de salvación. 20. Quiero agradecer al hermano que está aquí, que trajo esa cajita triangular que contenía una Biblia para mi esposa. Ella había hecho un pacto con el Señor con respecto a esta cajita. Ella la había atesorado. Tiene algunas encima, tiene algunas fotos del pasado. Y ella le había pedido al Señor, quizás ella había atesorado demasiado esta cajita. Es simplemente una cajita cualquiera en la forma de una pirámide. Y ella la trajo con una Biblia para mi esposa. Gracias, hermana. Cada uno de sus regalitos y cosas que le dan a mí y Paul y todo eso me llegan a mí. Estoy agradecido por todo. Dios sea con ustedes. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos. Mensaje probando su palabra. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Día 16 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 21 al 25. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje probando su palabra. Párrafo 21. No se les olvide el domingo próximo por la mañana. Tan pronto como termine el culto de hoy, escriban su pregunta. Si no pueden, tráiganla el próximo domingo por la mañana. Yo llegaré un poco temprano, entonces que me la entreguen aquí en el cuarto, para así tener tiempo de darle un respaldo escritural. Y Dios mediante, daremos respuestas a las preguntas el próximo domingo por la mañana. Ahora, aquí están colocados muchos pañuelos y los voy a hacer a un lado solamente para acomodar mis notas aquí. Y también mi Biblia, o sea, mi Biblia y mis notas más bien, para tener un poco de espacio. Pero yo oraré por cada uno de ellos. 22. Tengo aquí las escrituras y mis notas. Tengo muy poco tiempo. No los voy a retener como hice la última vez cuando estuve aquí, como 4 horas. Yo me hice una promesa que si grabo otra vez como eso, que lo grabaría yo aquí solo o de alguna manera para no tener que retenerlos tanto tiempo. 23. ¿Está aquí en esta mañana el doctor Lee Bailey? Yo quería preguntar si el doctor Lee Bailey, ¿está usted aquí, hermano Bailey? Levante la mano si está aquí. ¿Está allá atrás? Muy bien, gracias, hermano Roy. Y yo quiero que usted revise esas notas, hermano Bill. ¿Usted está en alguna parte entre la gente allá atrás donde no puedo ver o en el pasillo? Debemos tener cuidado. No podemos permitir que muchos estén parados. El capitán de los bomberos no nos permite hacer eso, ¿ven? Y lo estamos haciendo. Yo quiero que usted revise mi revelación sobre la simiente de la serpiente, que será incorporada en esa primera, la edad de la iglesia de Éfeso, lo cual él está escribiendo. Me lo está regramaticalizando. Está quedando muy bien. Y quiero que usted lo revise y luego que alguien diga una palabra en contra de la simiente de la serpiente, si está bien o no. Y apenas ayer el Señor me lo dio. ¿Ven? Oh, es más que la forma en que yo obtengo un mensaje. Voy caminando y me viene una inspiración. Luego
Y si yo sé que es Dios, yo voy y lo encuentro en la Escritura. Luego yo tengo, nunca ha fallado, pero desde Génesis hasta Apocalipsis ha corrido perfectamente. No importa lo que la gente piense al respecto. Y ha sido aún mayor desde aquellos 7 sellos, ¿ven? Eso lo arregló esa vez. Así que el Señor les bendiga ahora mientras estudiamos. Ahora mostrando respeto hacia la palabra 24. Y yo creo que alguien que el ingeniero, quien sea que está allí, el sonido está rebotando un poco aquí con la acústica. Ahora, ¿me pueden escuchar bien allá atrás? ¿Bien? Levanten la mano si pueden escuchar bien. Muy bien. Ahora abramos en la Biblia, en 2 lugares en la Escritura, y trataré de dar el mensaje y salir a tiempo, Dios mediante. Ahora abramos en Marcos el capítulo 5 y en Primera de Reyes el capítulo 10. Marcos, el capítulo 5. Primera de Reyes, el capítulo 10. Ahora, para los visitantes que quizás estén con nosotros, esto, reunimos nuestra escuela dominical en una sola clase. Y esta es la clase aquí, porque las aulas están todas llenas con gente y no podemos tener las clases normales, separadas, y estudiamos un poco la palabra. Tenemos compañerismo juntos. Nosotros no somos una denominación. No tenemos denominación. Nosotros somos libres en el Señor. Y con eso no indicamos que sea fanatismo. Simplemente enseñamos la Biblia y solo eso. Y el Señor es tan bueno para con nosotros hasta que Él lo respalda y muestra que es la verdad. Y eso nos da un gran consuelo. 25. Y ahora a ustedes les damos la bienvenida para estar entre nosotros en cualquier tiempo. Ahora, yo no estoy aquí todo el tiempo, pero aquí tenemos unos pastores muy finos. El hermano Neville, uno de nuestros pastores. El hermano Kat, otro de nuestros pastores. El hermano y el hermano Collins, Wilbur Collins, otro de nuestros pastores. Y luego tenemos a otros de distintas partes, nuestras iglesias asociadas. Si usted está en el estado de Texas, los hermanos Martín aquí y el hermano, ¿cómo se llama el hermano que viene con ustedes aquí? No veo al hermano Blay en esta mañana. Oh, hermano Blay, yo no lo veía a usted, hermano Blay. El hermano Rutle, aquí atrás, una de las iglesias aquí en la carretera número 62. Una de las iglesias hermanas aquí. El hermano Junior Jackson, sentado aquí al lado del hermano Blay. Ahora sí lo veo. Otra de nuestras iglesias hermanas. Y tenemos iglesias por todo el país, en todas partes. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo, concluimos con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, agradeciendo a nuestro Padre Celestial y por todos ustedes por compartir estos mensajes. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por lo misericordioso que eres tú, Señor. El mismo hecho de que nos trajiste en la cena en este último tiempo es la victoria, oh Padre amado, pero si nos quedamos con tu palabra, porque la lucha más grande es contra nosotros mismos, Señor. En la batalla más grande jamás peleada están dos, la mente y el corazón. Oh Padre amado, entonces, pero tenemos tu palabra perfecta, Señor, dador de toda dádiva, dador de vida eterna. Estamos pasando por un tiempo, peregrinando, Señor, y tú nos has dado evidencias para que nosotros podamos lograr, oh Padre amado, muchas gracias por ese privilegio. Más aún, Señor, mensaje que ha llegado para todo el mundo, Señor, y fuimos nosotros los que pudimos captar, pero, oh Padre amado, te pedimos mucha sabiduría, entendimiento, Señor, para que podamos lograr el propósito que anhelamos, Señor. Y eso es tu palabra, la novia andando, caminando, la palabra novia, Señor, en esta tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay un día más, Señor,
regresaremos contentos y alegres porque esta palabra nos da vida eterna, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de guerra. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad. El misterio de redención.
te vi después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a Campos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para abrir el misterio de redención, en la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a Campos. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Oh, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino en cena, tomó el libro sellado. Puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida. Pero el cordero que fue inmolado vino en cena, tomó el sellado y abrió el misterio siempre.
fumar y comer del árbol.